Bienvenidos a la asignatura Dirección Estratégica. Cuando AG Group decide expandir su mercado y abrirse espacio en el mercado asiático, empieza por Tailandia. Pero tuvieron que afrontar un gran problema. La venta de botellas de gaseosa de 3 litros no se vendía, no salía al mercado. Y esto generó muchas pérdidas al inicio y muchos costos logísticos. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué falló la estrategia? ¿Cómo lograron mejorar la estrategia inicialmente planteada? El problema fue que no se tomó en cuenta un factor cultural para poder ingresar a un mercado nuevo, distinto al latinoamericano. Y en este caso es que, por el ritmo de vida en Tailandia, las costumbres, la idiosincrasia, la cultura, las ventas de botellas de 3 litros no eran las que se vendían, sino las botellas personales. En esta asignatura vamos a aprender justamente a desarrollar estrategia. Vamos a hablar sobre el proceso estratégico con sus 3 etapas: la formulación, implementación, la evaluación y el control. Y aprenderemos a elaborar un plan estratégico integral. ¿Sabías que para elaborar una estrategia tienes que realizar un análisis del entorno y no solamente ver las fortalezas y debilidades dentro de la organización? ¿Sabías que estrategia no solo es planeamiento, sino sobre todo es acción, ejecución de las actividades según lo planificado? ¿Sabías que lo que no se puede medir no se puede controlar? Mi nombre es César Ortiz, soy licenciado en Economía, con magíster en Administración de Empresas, con mención en Dirección de Proyectos. Soy socio fundador de una empresa, Yo Amo el Fruto del Cacao, y lidero también un proyecto de conservación y protección de bosques en la selva central del Perú. Espero tener la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes y acompañarlos en toda esta aventura de aprendizaje y compartir juntos experiencias bastante motivadoras. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias.